Festival de la Luz y de la Vida. Sin duda, el Festival de la Luz y de la Vida es uno de los eventos más importantes para el pueblo mágico de Chignahuapan. Se calcula que tan solo en este fin de semana, que comprende del 29 de octubre al 2 de noviembre, cerca de 90.000 personas visitaron este pueblo mágico de la Sierra Norte Poblana, donde por supuesto este festival fue uno de los eventos más esperados por los turistas. ¿Pero qué conlleva la realización de este festival? Con días de anticipación se coloca una tarima sobre las aguas de la laguna de Chignahuapan para que compañías de actores, danzantes y toda una producción hagan posible la realización de este importante evento. Llega el día esperado. Se preparan los actores y danzantes para el evento que en unas horas está por comenzar. Y por supuesto, un ambiente cálido, de familia, es el que se vive ahí.
verdad es que este año, ahorita con lo que dice el tío Silver, creo que de muchos este año se ha sentido eso, se ha sentido que estamos unidos. Obviamente no nos vamos a quedar bien todos, pero siento que este año estamos muy bien, estamos muy unidos y estamos, vamos a demostrar que somos una familia y que no porque entre uno venga otro, nos van a desunir. Entonces, necesitamos echarle mucha gana, chicos. ¡Vale, chicos! ¡Échale! ¡Venga, chicos! ¡Échale gana! ¡Vamos! El Festival y la Magia inicia en el centro de Chignahuapan, donde una ofrenda de mil luces ilumina y rinde homenaje a las almas de los fieles difuntos, para así después iniciar un recorrido con antorchas que pasa por encima de unos tapetes artesanales hasta llegar al Teatro al Aire Libre, donde miles de turistas esperan para presenciar la representación de una creencia prehispánica donde el alma hace una travesía por el Mictlán o el inframundo, donde tiene que vencer 9 pruebas para demostrarle a las deidades del inframundo que era digna el alma de ser resguardada por ellos. Una de estas pruebas era cruzar el río Chignahuapan. Finalmente, el festival termina con un espectáculo de fuegos artificiales que representan las almas llegando al inframundo. Estremece la flor y el canto. Empiecen las danzas. Y así, con este espectáculo, me doy cuenta de que todos somos como una de esas luces. Estamos dispuestos a volar, a brillar y a quedar en la memoria de nuestros seres queridos.